Estamos de vuelta, amigos, en nuestro programa ¿Qué pasa con la esclerosis? ¿Qué es lo que ha pasado con la esclerosis? Lo que ha pasado fue que alguien en el mundo decidió hacer un ejercicio donde invitaba a otras personas no solamente a realizar un acto simbólico, lo voy a decir de esa manera, sino otro acto, que es el importante realmente, que era la donación para la investigación de la esclerosis lateral. Esto lo que hizo fue poner la lupa sobre el término esclerosis en general y que todos empezáramos a aprender, a investigar, a involucrarnos en el tema. En este bloque vamos a hablar con el presidente de la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple, ASOGEM. Él es Mariano Ramírez y me da mucho gusto tenerlo aquí. Mariano, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted por estar aquí. Además de ser presidente por casi los 15 años, 14 años que tiene la asociación, usted vivió, convivió obviamente con su esposa que tuvo por 32 años esclerosis múltiple. Y esto le hace a usted empaparse del tema de una manera que pocos lo hacen, lo hacemos. Entiendo. ¿Qué es convivir con una persona por tanto tiempo con esta enfermedad, Mariano? Bueno, es bastante difícil. Porque yo lo ejemplifico de la siguiente manera. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el entrenador hace el planteamiento antes de entrar al juego. Pero si un jugador se equivoca y lo expulsa, todo cambia en el juego. Claro. Entonces tiene que ser un replanteamiento en el camino. Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, en el caso mío, a los 8 años de habernos casado, ella empezó con la enfermedad. ¿Nunca había tenido una manifestación antes? Nada. Ya. Y entonces ahí cambió todo. Cambió todo totalmente. La ventaja que tuve en este caso, que ella fue una mujer con una actitud positiva enorme. Enorme. El día que le diagnosticaron la enfermedad, bueno, ella dijo, bueno, ¿qué pasó acá? Si Dios me lo mandó, pues ni modo. Pero yo sí me sentí mal. Porque claro, la forma como el médico lo planteó, pues era catastrófico, ¿va? En el sentido de decir, bueno, es una enfermedad crónica y degenerativa que afecta el nervio central, es una enfermedad que no tiene cura. Cuando uno escucha, no tiene cura, lo asocia con muerte. Con muerte totalmente. Sí. Pero eso me hizo involucrarme en esta asociación. ¿Cuáles eran las manifestaciones o los síntomas que ella manifestó durante todo este tiempo? Bueno, los más comunes era que empezó que se le dormían sus manos y sus piernas. Y una de las cosas que más le afectó a ella fue la pérdida del equilibrio. O sea, ella, el primer bastón fui yo, en el brazo, ¿va? Para andar claro, para allá, para acá. Y de ahí, para que ella se independizara, utilizó los bastones, las muletas canadienses. Ella llevó todo el proceso, por decir así, muletas canadienses, después andador, y de último ya estaba en silla de rueda, pero seguía teniendo esa actitud positiva. Pero lamentablemente fue un infarto la que se la llevó. No fue directamente la esclerosis múltiple. A pesar de que eso de alguna manera fue desgastando ciertas funciones, excepto su actitud, que me parece maravilloso saber eso, y que lo veo yo también con quienes entrevistaba en el bloque anterior, ese proceso también de ver la vida hacia adelante y verlo en positivo y cómo seguir adelante. Exactamente, y eso es uno. Como pareja, pues tiene que aprender a manejar la situación. En el caso de la junta directiva actual de ASOGEM, habemos varias parejas, pero en sí, en la organización, hay mucha separación de hogares. Nosotros, yo, que tengo ya muchos años en la organización, conozco los casos donde ya sea el hombre o la mujer diagnosticaron eso, pues. Se separan, ya no quieren acompañar y apoyar en el proceso. Sí. Que eso va a ser mucho más doloroso y mucho más desgastante aún. Es doloroso. Y ahí es donde la asociación juega un papel muy importante. Porque nosotros en ASOGEM les apoyamos. Les apoyamos y ellos se identifican y se convierten en una familia. Y nosotros estamos convertidos como en la familia ASOGEM. Y es precisamente que hace un mes tal vez y algo, un par de amigos en Estados Unidos, Pete Freites y Corey Griffin, decidieron, Pete Freites padece esclerosis lateral, decidieron hacer algo creativo para llamar la atención en cuanto a la investigación de la esclerosis lateral, que ya vamos a hablar también de esto. Y resultó de esto el famoso Ice Bucket Challenge, que era el reto de la cubeta de hielo. ¿En qué consistía esto? Que las personas echaban una cubeta de agua con hielos y esta era la parte importante, donaban algo para la investigación de la esclerosis lateral. Esto lo que hizo fue regarse por todo el mundo y cada quien lo tomó de formas diferentes. A mí me llegó el reto,
y me empecé a investigar de qué se trataba, porque en el momento en el que me llega no tenía idea que se estaba haciendo esto, no tenía idea, tampoco jamás había escuchado de esclerosis lateral, de esclerosis múltiple sí había escuchado, pero de la lateral no, y empecé a investigar de qué se trataba. Me pareció interesante llamar la atención de más personas de esta forma, y esto fue lo que pasó. Bueno, yo acepto el Ice Bucket Challenge, a mí me retó Calamancho y JJ Barrios, y creo que es importante que no solamente esto que se está haciendo por todo el mundo como un juego, hay que recordar que esto empezó y el interés realmente es que visualicemos de alguna manera, que nos involucremos y que también donemos a alguna asociación o alguna organización que esté investigando alrededor de la esclerosis. Mi reto ahora va para Ismael Cala, para Jordi Rosado y para Ricardo García Santander. Ahí les va. Yo voy a retar a los tres cuitecos, pero atención porque son tres, así que cada uno va a tener que hacer su aporte, y a Nancy Recinos, Nancy de Chiquilines Club, para que también se pueda sumar a esta causa. Ya está lloviendo, así que yo la voy con ganancia. Mis queridas Tuti Furlan, Bárbara Palacios, María la Encarnación, acepté el reto. Aquí estoy con el reto del cubo de agua helada. Me uno con fondos a la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica. ¡Un recurso! Está muy poco, Ismael. ¿Pero por qué tienes que ser tan...? Ahora te toca a ti, Pitbull, Gloria, Emilio Estefan, Jorge Ramos, Chiquinquirá Delgado, Olga Tañón. Y fíjense, la segunda vez que me lanzo en la piscina en 4 años. La donación se hizo y me consta que las personas que también recibieron mi reto lo hicieron también en los países en que les correspondía. Y yo quisiera preguntarle, Mariano, ¿cuál fue la diferencia o qué pasó dentro de ASOGEM a raíz de este boom hablando alrededor de la esclerosis y este reto? Bueno, en primer lugar, como te decía al principio, ya tenemos 15 años, pero estábamos invisibles. Y este reto lo primero que ha hecho es visibilizarlos. Porque en estas últimas 2 semanas hemos sido, como se dice, comúnmente borbandeados por los medios, ¿va? Sí. Preguntando acerca de eso. De hecho, en nuestra página de Facebook, eran pocos los que habían visitado y ahora se ha triplicado la cantidad de visitas. Entonces, y el apoyo va, que vino, el apoyo que está entrando es decir, es la segunda parte, va, el beneficio que van a tener nuestras personas, pacientes con esclerosis múltiple, porque ha cambiado. En estas últimas 2 semanas ha cambiado muchísimo. Qué bueno. Por el apoyo de que nos han brindado, no solo en económico, sino que en equipo, que nos van a dar para la fisioterapia que se les presta a las personas con esclerosis múltiple el día sábado. ¿Todos los sábados hay todos los sábados esta terapia gratuita? Pedimos una donación. Ok. Pedimos una donación, un precio simbólico, pero se les pide una donación porque para el sostenimiento de la asociación. Se les transporta de puerta a puerta. Hay un microbús donado por una organización nacional, pero afiliada a una organización internacional, uh-huh, como es Fondo Unido. Sí. Y donó un microbús en el cual se transportan los pacientes a sus fisioterapias. Es decir, con esto que ha resultado en donaciones para ustedes, en visibilización, en muchas cosas, en información, que creo que eso es importantísimo también para las personas, ustedes pueden ayudar mucho más, sus brazos se extienden de alguna Exactamente. Manera. Exactamente. Y esto es nos llamó la atención porque seguramente usted también escuchó que muchas personas al ver esto que se estaba haciendo en redes sociales a nivel mundial, también hubo críticas, como con todo, y decía, ¿por qué están haciendo esto? ¡Qué barbaridad! Bueno, de diferentes posturas, muy válidas todas, no estamos diciendo que no son válidas. Sin embargo, lo que nosotros quisimos resaltar es que algo creativo siempre llama más, invita más, se propaga más. Salimos nosotros a las calles a ver qué pasaba si no hacíamos esta cosa creativa, sino simplemente salir a decir, nosotros estamos recaudando fondos para ASOGEM, es la Asociación de Esclerosis Múltiple en Guatemala, podría usted donar 50 quetzales, y esto fue lo que pasó.
¿Qué tal, amigos de Un Show con Tuto? Hoy me encuentro en las calles de Guatemala y vamos a ver qué tanto conoce la gente acerca de esclerosis múltiple. Vamos a preguntarles también si saben que aquí en Guatemala existe una fundación que está apoyando a la investigación para poder encontrarle una cura a esta enfermedad. Todas aquellas personas que quieran hacer un donativo de 50 quetzales o más, nosotros les entregaremos este papelito donde está toda la información del número de cuenta, el nombre de la cuenta, el banco, para que puedan apoyar esta noble causa. Así que acompáñenme. Que sé, pues ahorita no tengo las posibilidades, va. Pero si tuviera las posibilidades, sí. Sí. No. Tal vez en otra ocasión sí, pero de momento no, porque no está en las posibilidades. Nos llamó la atención, como usted pudo ver, y Mariano también lo vio ahora, que de esta manera la gente no termina de soltar, no termina de enterarse, no sé, termina de comprometer. A lo mejor y los seres humanos requerimos de cosas más extrambóticas, de cosas más raras, no sé cómo decirlo, de cosas que peguen más, que de alguna manera llamen la atención para entonces involucrarnos en causas grandes. Y esto, por supuesto, también ha derivado en otras cosas que también hablaremos más adelante. Mariano, me gustaría comentarle que dentro de Un Show con Tuti ya hicimos también la donación a SOGEM. Y queremos que darle a usted unos minutitos al aire en esta cámara, por favor, para que usted haga una convocatoria a la gente que hoy nos está viendo, para que nos sumemos más a su causa. Gracias, Tuti. La verdad que gracias por el aporte, y ya lo vimos. Y bueno, la invitación es al pueblo de Guatemala, ¿no?, que nos apoye. Si bien es cierto, hasta el momento nosotros tenemos en nuestra base de datos 288 casos con esclerosis múltiple en Guatemala, que los tenemos identificados en nuestra asociación. Entonces, el llamado que le hacemos es a que nos apoye, porque esta gente necesita ese apoyo para poder ellos llevar una mejor calidad de vida, a través, porque es una enfermedad que se necesitan las tres terapias, la clínica, la física y la psicológica. Claro. Nosotros estamos tratando de dar esa parte en mínimo, porque esperamos que esto pueda repetirse de otra manera. Y a las personas que de alguna u otra manera han criticado, como tú decías, si aceptan las críticas, pero también que sugieran, que propongan otra clase de yo en el listado que veo en un estado de cuenta que me enviaron de las aportes que han habido, me llamaron la atención unos aportes que no cumplieron con lo mínimo que se pedía, pero lo hicieron. Y eso es valiosísimo. Y eso hay aportes grandes y hay esos pequeñitos y digo, caray, este dijo, no puedo, pero doy esto. Claro. Y esas son las cositas que a uno le llegan y es el llamado que le hago al pueblo de Guatemala, que podamos de una u otra manera ayudar a esta organización que me honro en representarla y gracias por esta oportunidad que muchas me da. Muchas gracias. Y un llamado a todo el pueblo de Guatemala que nos apoye. Gracias, Mariano, por estar hoy con nosotros y gracias a todos ustedes que se han sumado echándose el cubetazo o no echándose el cubetazo, ojalá, y sabemos que lo principal es el aportar, el ayudar. Esta es una de muchas causas que existen en el país, pero aprovechando el momento en el que ha llamado tanto la atención, nosotros también, además de la donación que quisimos dar, quisimos donar esto que tenemos también, que es nuestro tiempo al aire, y esto no solamente es Un Show con Tuti, sino obviamente Guatevisión está detrás de nosotros apoyándonos en esta donación, en donde hacemos partícipe a muchas más personas de la información que necesitamos para apoyar a las personas que padecen esclerosis en las diferentes formas en que se manifiesta. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más.